Hoy, en esta travesura radial llamada La Pizarra, nos vamos a dar un gran lujo. Vamos a hablar con el presidente del Perú, Pedro Castillo. Bueno, bienvenido a este programa de radio que se escucha en la Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en México, en Paraguay y también en España. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, mi estimado Alfredo. Para mí también es muy honroso estar en este espacio, en esta tribuna, la tribuna del pueblo. Un abrazo desde Perú, saludar a usted, a su amable audiencia y a mis hermanos argentinos. Un enorme abrazo desde Perú. Siempre nos gusta empezar, presidente, por el mundo de los sueños. Yo quiero saber si el presidente del Perú se acuerda de lo que sueña y si se acuerda de los sueños cuando era pequeño. Soñar de verdad, cuando uno está dormido. Bueno, sí, a veces pues uno se acuerda de los sueños y a veces no, porque tú sabes que en el campo amanecemos al trabajo y llegamos muy tarde a descansar y uno resulta rendido, pero siempre hemos soñado, ¿no? Que las cosas siempre no nos liguemos de la familia, estemos muy ligados a Dios y hacer las cosas bien. Y yo quisiera desde este espacio saludar a mi padre, a mi madre, a mis hermanos que jamás nos permitieron estar ociosos, jamás nos permitieron perder el tiempo en otra cosa y jamás nos permitieron con las uñas largas, ¿no? La honradez para nosotros ha sido un don maravilloso y compartir lo poco que hemos tenido. Mis padres son iletrados. Somos 9 hermanos y mi padre nunca comía solo. Siempre esperaba que estemos todos alrededor de la casa y siempre nos daba un turno. Mi papá solamente asistió una semana a la escuela y hace una línea que de una raya más para ella es su firma. Mi madre no conoce una letra, pero a pesar de ello leían muy bien la realidad, leían muy bien a la familia y nos leían muy bien a sus hijos y nos turnábamos para dar la bendición a Dios a la hora de comer. Y eso para mí ha sido más que una escuela. Eso lo he trasladado en mi accionar como joven en la escuela, en el colegio, en la universidad, a mis maestros también, diciendo que hay que compartir no solamente las amarguras sino también los buenos momentos. Y hoy he venido a ser presidente de la República por mandato de este pueblo sediento de justicia, sediento de igualdad de oportunidades, y la quiero trasladar lo que me enseñó mi padre, lo que aprendí en el camino, y lo que tiene el Perú sea para los peruanos, lo que tiene este gobierno se distribuya para los más necesitados, pero sin robarle un centavo a este país. Tenemos muchos problemas, mi estimado Alfredo, en cuanto a situaciones reivindicativas de este país. Y por eso estoy acá. ¿Cómo era Pedro Castillo de pequeño? ¿Era estudioso? ¿Era rebelde? ¿Era travieso? ¿Era muy valiente? ¿Cómo eras? Siempre he sido valiente. No me he corrido de los retos. Recuerdo que me atrevía a cualquier cosa y siempre me ha salido bien. A veces desafiando también al maestro, ¿no? Pero en tonos muy respetuosos. Y siempre que hemos soñado en algunas cosas, hemos ido detrás de ese sueño a hacerlo realidad. Para irnos a la escuela, siempre teníamos que labrar la tierra, y eso extraño. Y hoy quiero seguir labrando esta tierra en el marco de una... ¿Por qué cree usted que lanzo la segunda reforma agraria? Por amor a mi padre, que es labrador, y porque somos agricultores, y vamos a trabajar para que impulsemos estas presas, estas represas, esta cosecha de agua al lado del agricultor para impulsar la agricultura en honor a mi padre, en honor a la familia, porque si no trabajamos, pues ¿de dónde salen los frijoles, no? Entonces, creemos importante, mi estimado Alfredo, decirle al país, decirle al mundo de que todo tiene que ser producto de un esfuerzo y todo tenemos que hacerla bien, ¿no? ¿Qué quería ser Pedro Castillo de chico? De mayor yo quería ser futbolista o basquetbolista. ¿Qué quería ser el presidente cuando no era presidente de chico ahí en esa familia? Siempre anhelé ser maestro. Le veía a mi maestro
que en paz descanse y Dios goce, a don José Alberca Ramos Trujillano, él llegó sufriendo a esa escuelita, caminando como 3 días desde Chota, y la veía cómo se disponía, cómo atendía, y él era como un padre para nosotros, porque éramos compañeritos que cada uno tenía su realidad. Y decía, yo quisiera ser como este hombre que tiene amor a los niños, yo quisiera ser este hombre que lucha, yo quisiera este hombre que tiene tanta sabiduría, porque él jamás revisaba pues el diccionario, no estaba mirando la tabla que nos enseñaba nosotros, no estaba revisando el libro, todo estaba acá, ¿no? Entonces decía, ¿qué cosa tiene tanto en su cabeza? ¿Cómo quisiera ser como este hombre que habla tan bonito, ¿no? Algo así. Pero, y llegué a ser maestro, y he llegado a ser maestro de mi propia escuela, en donde en mi propia institución educativa, donde cursé los primeros años de vida. He sido muchos años director de esa institución educativa, y desde ahí, siendo director, pues enarbolé esta lucha política, ¿no? Y presidente, para estudiar, por lo que había leído, tuvo que trabajar de mil cosas, recorrió mucho el país. A ver, cuéntele a toda la gente que nos escucha alguna cosa que todavía se acuerde de un trabajo que le hacía reír, y algunos que seguramente tampoco le gustaba porque eran muy sacrificados. Sí, recuerdo que en la mañana, para irnos a la escuela, teníamos que ir a mudar los animales, a mudar las ovejas, a mudar los caballos, y luego labrarse un surco de maíz, y terminar esa tarea, porque en la tarde teníamos que volver al lugar, porque teníamos en la cabeza que si no trabajas no hay donde comas, nadie te va a alcanzar un pan, nadie te va a traer eso. Entonces, y siempre ha sido así. En la institución educativa, donde de primaria, ahí no había un jardín. Yo llegué a la escuela a los 7 años, el primer año, y estudiamos en ese tiempo solamente había un profesor, que solamente se estudiaba hasta tercer grado, y luego teníamos que caminar hora y media para ir a completar cuarto, quinto y sexto. De esa promoción que terminamos, solamente fuimos 2, yo y un primo hermano. Terminamos la escuela, terminamos, así lo llamamos, que terminamos la primaria, y cuando le decía a mi papá, no hay los recursos, lo que tenemos que hacer es irnos a trabajar. Y gracias a mi padre me llevó a la parte de Amazonas por el Marañón, y me enseñó cómo se siembra una planta de café. Yo sé cosechar café, te sé todo, con todas las plagas de esas plantas, y me enseñó a sembrar arroz. Y el resto, ¿qué decir? Pues sembrar papa, sembrar maíz, sembrar trigo, cosechar todo, cómo se cría un animal, cómo se monta un caballo, cómo se ordeña una vaca, ¿no? Ese es maravilloso, yo no me olvido, yo extraño esa vida. ¿Crees, presidente, que ese tipo de saberes hoy en día, en la sociedad en la que vivimos, son subestimados, infravalorados? Eso falta, o sea, respetar la identidad. Hay que motivar a las personas para que saque su yo, para que saque lo que tiene adentro, ¿no? Entonces, porque a nosotros nos enseñaron, mira, de la vida que se dio en el Tahuantinsuyo suyo, no seas ocioso, no seas mentiroso y no seas ladrón. Entonces, eso siempre está en la cabeza, y para eso es lo que no tenemos permanentemente, esa lucha. Y luego, cuando terminamos, mi papá me llevó 2 años, me separó de la escuela, no fui a la secundaria porque de recursos económicos muy escasos, y cuando terminé, cuando hubo la oportunidad de hacer algunos ahorros para comprarme el uniforme, para comprar los cuadernos, y mi hermano mayor, Mercedes, me dijo, ¿sabes qué? Voy a hablar con mi papá para que se convenza de que es necesario que estudie la secundaria. Fui, me matriculé, ahí nomás de donde terminé la secundaria, aún media hora más allá, y salí a las 5:30 de la mañana, alumbro mi alforja con mis cuadernos, y iba, y era el primer alumno que llegaba al colegio, y era el primer alumno, y era el primero a llegar a la casa para ir a coger la lámpara en la tarde y seguir trabajando. Terminé la secundaria en ese colegio tan nuevo, Arturo Sores Cabrera de Anguía, y luego, ¿qué voy a hacer? En las vacaciones seguía yendo a cosechar café, a cosechar arroz, sembraba algunas plantas, y a ayudar a mi padre a criar algunos animales para de ahí sacar la solvencia. Pero también, gracias a un tío, que Dios la tenga en su poder también, que en esta campaña falleció un tío muy querido, hermano de mi madre, me trajo a Lima. Y recuerdo que... ¿Cuántos años, presidente, llegó a Lima? Recuerdo que habré llegado pues cuando yo tenía ya a partir del tercer año de secundaria, ¿no?
Y lo que hice, y me dijo, tío, ¿sabes qué, hijo? Acá si no trabajas, no comes. Entonces yo decía, pero en algún momento en mi casa, pues no, uno puede trabajar un día, pero sí tengo que comer. Pero en Lima, si no trabajo, no vas a comer nada. Entonces cogimos esa caja de los helados, y recuerdo en la Plaza Unión, cuando cogíamos los helados, íbamos de toda la avenida Alfonso Ugarte, llegábamos a la Plaza 2 de Mayo, y por la Colmena entrábamos por la Wilson, por Tacna, vendíamos helados. En la tarde vendíamos canchita con maní, y en la noche iba al Jirón Chancay, cerca, frente a la Universidad de Federico Villarreal, a un hostal que se llamaba Las Américas, de un paisano, y era cuartelero. Iba a limpiar las habitaciones, y fin de semana le pedía al dueño del hotel que me diera las sábanas para los sábados para lavar. Era lavandero de las sábanas, y así. Y con eso hacíamos los ahorros en vacaciones, iba y llegaba para comprar, para pagar el cuarto durante todo el año para estudiar, ¿no? La superior, el pedagógico. Y así me formé, y cuando discrepábamos con los maestros que la educación anda mal, que por qué no se le da la oportunidad a la juventud, y recuerdo que una maestra me dijo, ojalá que cuando termines y llegues a ser maestro, de tanto que pregonas acá en el aula, vayas a trabajar al último rincón. Y yo fue cuando terminé la carrera y se dieron contratos, fui a la UGEL y le dije, quiero que me den la escuela que está más lejana de este pueblo. Voy al último rincón. Y fui al último rincón. Y ¿Cómo se llamaba, presidente, ese lugar? Es la escuelita de Caruayo, en el distrito de La Ramada, provincia de Cutervo, en la región de Cajamarca. Desde acá quisiera saludar a esa hermosa comunidad que me cobijó. Una pregunta que tengo, ¿los alumnos de esa época suyo mantienen algún tipo de relación ahora cuando le ven de presidente? Yo me imagino que si el profe, pues, maestro de mi escuela chiquito es el presidente, no sabría ni qué haría. ¿Cuál es su relación ahora con esos alumnos y alumnas? En este recorrido las encontré como jefes de campaña en su comunidad haciendo... pintando el lápiz, pintando mi sombrero. Pero, ¿qué sucedía? De que es una comunidad bastante carente, y voy a retornar a esa comunidad para reconstruir esa escuela. Entonces, y luego, terminando eso, tenía que salir a otra provincia, donde está la provincia de Chota, y desde ahí gesté una lucha. Desde el día primero que asumí la docencia, lo primero que hice es llamar a los padres de familia, llamar a los maestros y decir qué hay que hacer por los maestros. Y así fue como me metí en el seno del magisterio y empecé por la lucha reivindicativa de los maestros. Y en el 2017 se gestó una lucha donde yo la encabecé a nivel nacional y fui conocido a nivel nacional. De hecho, en eso, presidente, permítame un segundo para explicarle que usted tiene una historia biográfica de lucha sindical importante. Fue elegido presidente del Comité de Lucha de las Bases Regionales, del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, SUTEP. Luego también fue secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú, FENATEP. Y ahí donde, como usted dice, es protagónico en la lucha de los derechos por los maestros en el año 2017, donde se hace más conocido. Yo le quiero hacer una pregunta ahí. Ahí se genera una negociación del presidente por aquel momento de Kuczynski, pero no le invitan a usted a Palacio de Gobierno. Yo quiero saber cuándo es la primera vez que el presidente pisó Palacio de Gobierno o nunca lo pisó hasta que llegó a ser presidente. El 28 de julio. nunca lo pisé. ¿Por qué? Porque no se estigmatizaron también. No, porque la lucha es una lucha desigual. También hubo problemas internos con el magisterio. Porque, y ahora, nunca el gobierno en el Perú, durante los 200 años, jamás priorizó la educación peruana. Mi estimado Alfredo, debo confesarte de que hay mucho por hacer en la educación del país. Los maestros, en sus luchas diarias, a nosotros nos han motivado de sobremanera. No olvides que en el Perú hay más de 500.000 maestros en actividad. El maestro cesante va con una pensión precaria. Hay maestros tuberculosos en el país. Hay maestros totalmente abandonados. Hay maestros que van a la selva, se toman una lancha y van 7 días para llegar a su escuela, ¿no? Y retornan después de meses a su familia. Y los que pueden salvarse, en todo caso de alguna enfermedad endémica,
a Dios gracias, vuelven, pero no hay presencia del Estado. Todo eso hicimos de conocimiento, y es ahí donde nacen, donde salen a esta lucha los maestros Aguajún, los Quechos, los Aymara, los Shipibo, los Conigos, todos los maestros de todo el país, y vieron de que enarbolamos una lucha totalmente reivindicativa, porque cuando hemos estado encarando las mesas de diálogo, habían algunas tentaciones, decía, ¿sabes qué? Sí, pues levanta tu lucha y bueno, hay algo para ti, pero salte del país, tienes una, o sea, vender una lucha, vender una causa. Y nosotros no venimos para eso. Venimos a esa lucha diciendo de que primero es el pueblo, primero es el maestro, primero es la educación del pueblo peruano. Y hoy estamos en el gobierno y primero es la educación del pueblo peruano. Primero son los niños, 8 millones de estudiantes en este país, que vamos a hacer todo lo posible para que ningún alumno se quede sin ningún útil escolar, que ningún alumno esté con el estómago vacío, que ningún alumno esté sin un techo y que ningún alumno se niegue sus sueños para seguir estudiando. Presidente, yo quiero siempre, a mí me interesa mucho, yo creo que a la gente también, el primer día que usted decide ser candidato a la presidencia, ¿qué le dice su esposa, su familia? Porque debe ser una noticia de estas de las que cambia la vida a todo su entorno más cercano. ¿Se acuerda de algún momento íntimo que quiera compartir? Sí, recuerdo cuando Lilia, Arnold y Alondra me esperaban para cenar, y ese día yo ya logré la inscripción y fui y le digo, o sea, que voy a postular a la presidencia de la República. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Ven, come y vamos ahí y mejor vete. Creía que había enloquecido, me imagino, porque decirle eso, ¿no?, a su esposa, a sus hijos, debe ser como la locura total, dirían. Claro, entonces pero yo tenía bastante fe. Pero ¿sabe qué es lo que pasó? Pero imagínense, dentro de tantos candidatos, un maestro que en su boleta de pago tiene 3.000 soles de haberes y solamente recibe 1.200 porque el resto son préstamos. ¿Qué maestro no debe? ¿Qué servidor no debe? Y con esa cantidad, y vas a ir pues a ser candidato presidencial, no te pases. Entonces, mejor hablemos de otras cosas. Vete a ayudar a tu padre mañana. Algo. Entonces, pero fui consciente y digo, ¿sabes qué? Voy a encomendar esta candidatura a Dios por hacer bien por el país. Y así fue, y al final llegamos a Palacio. Presidente, de su grupo más cercano de ese momento ya, dígame la verdad y solo la verdad, ¿quién creía de verdad que iba a pasar a segunda vuelta? ¿Usted lo creía? ¿Qué gente le decía? Ay, no, Pedro, no, esto no. O sí, decían, vamos, vamos. ¿O cuándo empezó a creérselo de verdad que era posible la segunda vuelta? Mire, yo siempre creí y la compartí con algunos maestros cercanos en alguna de las regiones del país. Porque cada maestro... mire, yo saqué un cálculo, éramos algo de más de 500.000 maestros, pero dije, ¿sabe qué? Yo voy a hacer un cálculo así sencillo, voy a sacar unos 200.000 maestros y me quedo con 300.000. Si cada maestro me garantiza 10 votos en la mesa, ya tengo 3 millones de votos solamente de los maestros. Ahora mi familia, mis ronderos, el resto, mis vecinos, debo llegar a unos 2 millones de votos y ya paso a la segunda vuelta. Voy a la segunda vuelta y debo ser candidato. Y empecé a recorrer el país, pero fue el primer candidato que me cogió el COVID. Y estuve 20 días en Lima, ¿no? Y los medios de comunicación, ¡ah, un candidato irresponsable por eso! Y gracias a esos ataques, yo fui conocido, ¿no? Entonces bajaba y no había ningún pueblito donde no había gente que estén organizados. Todos estaban organizados recibiéndome, pero en cada pueblo veía unas tremendas pintas de los candidatos. Me decía, sí, pues ahí está el nombre, pero no conocen al candidato. Pero yo llegaba, tenía contacto con los padres de familia y así empezó. Yo creo que es el mejor cálculo posible. Yo creo que a partir de ahora habrá que empezar a estudiar cómo uno va en su cabeza creyendo que es posible. Le quería preguntar, fue un momento muy difícil la segunda vuelta porque hubo el desconocimiento de los resultados por parte de su rival, de muchas voces también. ¿Cuál fue la voz internacional, la llamada que le dio una gran alegría de cuando le felicitó como presidente? Que le dijo a usted, mira, qué orgullo para mí, que nunca me lo esperaba. Bueno, hubieron muchas, ¿no?
el compañero Fernández, me llamaron de Bolivia, me llamaron del Ecuador, me llamaron de México, también de la misma comunidad europea, de la propia OEA y de algunos vecinos, algunos paisanos nuestros, la comunidad que están peruanos fuera en el exterior. Y porque era notorio, o sea, no se podía pues tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces yo sé que ha sido una lucha desigual y aún la sigue siendo desigual, pero creo importante de que en medio de estas desigualdades yo soy muy respetuoso de la vía democrática. Como siempre se ha dado en cualquier espacio, en cualquier escenario social, las minorías tienen que someterse al mandato mayoritario. El presidente Pedro Castillo fue muy característico por la valentía con la que dijo las cosas. La pregunta es, ¿se puede ser o se debe ser tan valiente ahora que usted es presidente o resulta que es muy difícil? Bueno, yo creo que nosotros hemos nacido con esa característica y hemos tenido ese don. Fíjese, mi estimado Alfredo, yo he pasado por muchas más cruentas y siempre la digo, ¿no? Estar acá frente al despacho atendiendo a la población más vulnerable para mí es también parte de una valentía, pero más allá de cosas que a nosotros nadie nos va a poner una muestra o decir, ¿sabes qué? Dar señales de lucha, dar señales de valentía cuando tienes detrás de cuando tienes en las piernas y en las espaldas todavía las huellas de algunos perdigones, ¿no? Que cuando hemos tomado la calle, cuando hemos defendido el medio ambiente, ¿no? Más allá de eso, ya siendo gobierno, entiendes hoy el sinsabor del pueblo y a la cual tenemos que seguir bregando. Yo sé que van a entender las personas que de alguna u otra forma no asimilan haber perdido esta elección, pero yo quisiera decirles desde este espacio que se saquen eso de la cabeza de que yo he venido a eternizarme en el poder. El 28 de julio de 2026 daré la posta a quien este país designe como el presidente que me suceda y iré al lugar que corresponde. Me volveré a la escuela. Ese es mi espacio. Volveré a mi comunidad. Volveré a de donde he venido, ¿no? He dicho muchas veces esta palabra y la tengo que cumplir porque me debo al pueblo. Una pregunta, presidente. En este periodo que lleva, ¿se ha sentido discriminado por su origen de clase, por su ámbito rural, por ser maestro, por incluso por el color de piel, hasta por el sombrero se han reído? O sea, ¿se ha sentido usted discriminado en ese sentido? Han habido muchos presidentes latinoamericanos que han dicho que se han sentido. ¿Usted cómo lo va sintiendo en este periodo? Sí, durante la campaña, más que todo en la segunda vuelta, fue tan dura, ¿no? Se leía algunos adjetivos, algunos nombres en algunas pantallas, en la televisión, en la radio, ¿no? Hasta de la forma como hablo. Yo voy a seguir de esta forma natural conduciendo el país. No necesito disfrazarme como lo dije en la campaña. Yo tengo el corazón sano, pero tengo la sangre de indio, ¿no? Y sé que la voy a hacer las cosas de la mejor manera. Y por eso creo importante decirles de que hay una constitución que nos trata a todos por igual, pero en la práctica no es cierto. Hay una constitución que hay un grupo que la defiende cuando en sus mismos renglones se discrimina a un hombre del campo. Hoy el Perú tiene un presidente provinciano, ¿no? Y más allá de quién es quién, lo que vamos a luchar, mi estimado Alfredo, es por hacer un Perú descentralizado. Se ha centralizado la economía, se ha centralizado la riqueza, se ha centralizado los servicios, la educación, todo en Lima. Y la gente abandona su chacra, abandona su tierra, abandona su familia y se ha venido a Lima en busca de mejores oportunidades y no las ha encontrado. Y usted verá que cuando llegue a Lima los cerros están llenos, la gente está llena, viven bajo esteras porque no le encontraron oportunidades, porque no se descentralizó la riqueza del país y los bienes del país a las regiones, a los pueblos. Hoy es el momento de devolverle ese sueño al país para que las personas no estén mendigando por una medicina o por educación como irse a comprar una pastilla.
Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Yo no me voy a doblegar porque estoy por mandato del pueblo peruano y llamo desde este espacio a mis hermanos, a los peruanos, ¿no? A la más amplia unidad, que solamente unidos vamos a emprender este trabajo. Y acá tienen a un gobierno que va a disponer de los recursos que tiene este gobierno para darle mejor educación a nuestros hijos, mejores postas, mejores carreteras, impulsar la agricultura, revisar esos contratos que muchas veces hay grandes empresas que han negociado y que han contratado con el Estado, pero lo que se ha contratado no llegaban al país, no llegaban a los pueblos. Ahora yo no voy a pedir para mi bolsillo, no voy a pedir para mi compadre, para alguien, la voy a hacer que esos contratos se haga frente al pueblo para que esos convenios se retribuya a los lugares más necesitados. ¿Te imaginas, mi estimado Alfredo, que hay pueblos bastante abandonados? Pueblos que claman por una escuelita, pueblos que claman porque tengan una posta, pueblos que claman porque haya seguridad, ¿no? Y que tengan una alimentación y que tengan oportunidades, que tengan una carretera, que tengan una trocha carrozable, que tengan que haya presencia del Estado, ¿no? Presidente, vamos a ir terminando. Le quiero hacer una pregunta porque a la gente de afuera le cuesta entender por qué hay tantos cambios de gabinete. Yo explico siempre afuera, en nuestro programa de radio, que es que en Perú hay una particularidad y es que el gabinete está sometido a la aprobación en el Congreso. Esto no ocurre en muchos lugares de América Latina. Le pregunto, ¿desea usted ya que haya una estabilidad de su gabinete para que eso le permita gobernar hacia adelante? ¿Cuál es esa preocupación? ¿La tiene usted muy presente? Lo que pasa es que en el Congreso hay un cierto sector que no mira en el país y sus respuestas son netamente de carácter político. Y cuando yo llamo a un provinciano para ser ministro, porque sabe la necesidad de este país, cuando yo llamo, por ejemplo, para que el ministro de Educación sea un maestro y no sea los que siempre estaban ahí en una puerta giratoria, cuando llamo que el ministro de Agricultura sea un agricultor, no les gusta. Y siempre este gabinete, cuando se nombra, tiene que ir a pedir el voto de confianza al primer poder del Estado, que es el Congreso de la República. Pero ¿qué sucede? De que cuando yo ya tengo el gabinete, estructuro mi plan de trabajo, voy a bajar a la región, voy a bajar a tal pueblo, y resulta que no lo puedo hacer porque el ministro me dice: señor presidente, el Congreso me ha llamado para tal día que voy a responder tal cosa. Entonces, como que el Congreso nos quiere poner la agenda, teniendo una agenda del país, teniendo una agenda grande. Yo convoco y de acá me dirijo al Congreso peruano que volteemos la página y pensemos en el país, pensemos en los más necesitados, ¿no? Por nuestra parte, no ha pasado por nuestra cabeza, como se dice cierto sector en el Congreso, que Pedro Castillo quiere cerrar el Congreso. Yo lo que quiero cerrar son las brechas de desigualdad en este país. Yo lo que quiero cerrar son las diferencias que tiene este país entre la clase política. Yo lo que quiero cerrar son las grandes distancias que existe entre los más necesitados y las personas que aún de otra forma también comprometen al gobierno para que llegue el Estado. Entonces, totalmente fortalecido de este espacio, mi estimado Alfredo, me gustaría conversar más tiempo, pero tengo mucha gente. Ya, sí, le termino, presidente, con preguntas casi de una palabra, para ir cerrando y despidiéndonos de toda la audiencia. Pregunta: ¿le gusta el fútbol, sí o no, y de qué equipo es? Por supuesto, de que me gusta el fútbol. Mira, soy de la U, y voy a seguir siendo de la U. Porque... ¿Y de afuera del Perú, de alguno, o no quiere generar conflictos internacionales? Yo sí, del Barça, no sé usted. Coincidencia. Bueno, está bien. Una pregunta, ¿un político con el que le gustaría tomarse un cafecito? Bueno, con mi maestro, con Pepe Mujica. ¿Lo que menos le gusta hacer a usted como presidente, la verdad y solo la verdad? Bueno, estar encerrado, porque quiero salir fuera a los pueblos, ¿no? ¿Duerme menos hora ahora que antes? Sí, 3 horas. ¿3 horas? Bueno, esta es... Sí. Me caigo para atrás. Y ahora sí, para terminar, dígame usted una palabra por cada palabra que yo le diga. Lilia, su esposa. Mi compañera. El Papa Francisco. Perdón.
Perdón, Lilia, ¿me repite, por favor? Mi compañera, la que está en las buenas y en las malas, pues, mi estimado Alfredo. ¿El Papa Francisco? Un hermano a la cual le envío un enorme saludo. Y le vamos a pedir una palabra escrita en la pizarra. ¿Qué palabra le gusta a usted que dejemos escrita en la pizarra? Perú, para todos los peruanos. Bueno, le mando un fuerte abrazo y mil gracias por estar aquí en los micrófonos de La Pizarra con todos los oyentes de la Argentina y de toda América Latina. Gracias, de verdad, presidente. Siempre con el pueblo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias. Chao.